trabajo para todos, para ingenieros e ingenieros, en este día tan especial. Hoy contamos con la especial participación de Pablo Martorell, superintendente de plataforma tecnológica en las Bahamas, MMG, que presentará el tema Analítica avanzada en la industria minera. De igual manera, contaremos con la participación de tres jóvenes líderes estudiantiles, quienes comentarán y realizarán sus preguntas al término de la conferencia. Nos acompaña Judith Jäger, segunda vocal de Amautas Mineros Cajamarca, Sergio Espinosa, secretario de Economía en Círculo Minero Mario Samamé Bollo, Roger Reyes, director de Marketing en ISE de San Marcos Student Chapter. Antes de iniciar nuestro evento, queremos participar en el concurso semanal de la Onza de Plata, realizando un video de ensayo sobre las presentaciones de los jueces mineros o el binomio minero de su elección y publicándolo en sus redes sociales personales. Los ganadores de cada mes disputarán el premio anual protagonista de la Onza de Oro. Nos acompañan ahora para ver el video de esta semana. Adelante, por favor. ¿Podemos ver el video, por favor? El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, continuando con su objetivo de impulsar el desarrollo académico y la difusión del conocimiento, realiza este 2022 el programa Protagonistas de la Onza de Oro, una fusión de nuestras iniciativas Protagonistas de la Minería y Onza de Oro IIMP. Si eres de los estudiantes interesados en competir en este nuevo programa, deberás elaborar un videoensayo sobre la minería y su relación con temas como innovación, sostenibilidad, agricultura u otro importante binomio de tu interés. Asimismo, podrás hacer tu video tomando como referencia los jueves mineros o encuentros mineros que emitimos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que tu presentación debe tener una duración máxima de 2 minutos y que semanalmente premiaremos al mejor con el valor monetario de una onza de plata. Además de los videos de cada mes, se seleccionará a un ganador o ganadora, quien se unirá a los protagonistas de la minería, dándole acceso a una edición del desayuno empresarial, una mención en la revista Minería y notas en nuestra página web y boletín. Por último, al finalizar el 2022, los videos que se destacaron a lo largo del año ingresarán a la etapa final de nuestro programa, el cual premiará con el valor monetario equivalente a una onza de oro. No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera edición de Protagonistas de la Onza de Oro. Muchas gracias por el video. Vamos a hacer una breve presentación de Pablo Martorell. Él cuenta con 22 años de experiencia en el sector tecnológico, especializado en gestión de áreas de servicios profesionales, riesgos y project management. Trabajó como consultor, jefe de equipo, arquitecto, project manager, delivery manager, a Quest Dubai, entre otras empresas, y actualmente ocupa el puesto de superintendente de plataforma tecnológica en Minera Las Bambas, MMG. Adelante, Pablo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias Roberto por la presentación. Voy a proceder a compartir una pequeña presentación que tengo. ¿Me indican si la pueden visualizar ya? Sí, ya está, se ve. Perfecto, entonces. Bueno, como les comentaba en un principio, cuando me invitaron, la idea que tenía era comentar un poco cómo es que se trabaja con la analítica avanzada en la minería. A ver, por ahí el concepto de analítica y el análisis de datos y la explotación de los datos está mucho más, o es más común en otros rubros, por ejemplo, retail o banca, pero en la minería es algo que está cobrando auge en los últimos años, ¿sí? Y no es un proceso tan simple por lo tradicional que es el rubro, porque el rubro de la minería es un rubro tradicional, ¿sí? Entonces,
desde hace poco más de 2 años a la fecha hemos emprendido en Minero Las Bambas un área de analítica avanzada para explotar los datos, transformarlos en información y que sirvan para mejorar nuestros KPIs, que principalmente son 3, producción, costos y seguridad, y dar un mejor resultado. Entonces, yo me voy a centrar en cómo lo fuimos trabajando. Yo hablé un poco también esto de algo similar en el CIT, el año pasado, porque me parece muy importante marcar las diferencias en la industria y cómo lo fuimos llevando adelante, porque fuimos aprendiendo en el tiempo cómo es que se iba haciendo en este tipo de industria. Y aclaro esto porque muchas veces, sobre todo proveedores y profesionales, se sientan con un encargado de operaciones o de planta y dicen, bueno, mira, vamos a mejorar por medio de tus datos, haciendo analítica y algoritmos, vamos a mejorar un 3% de tu producción, un 2% de tu producción. Y, a ver, si no haces un análisis es muy difícil llevar esto a la realidad. Entonces les voy a contar cómo lo fui llevando en la industria minera, por lo menos en Las Bambas, y bueno, después quedo abierto a cualquier tipo de pregunta o feedback o experiencias que me cuenten, porque no, está buenísimo que me cuenten por ahí también las experiencias que han tenido algunos de ustedes con este tipo de herramientas. Entonces, lo primero que planteamos a la hora de hacer analítica avanzada en Las Bambas puntualmente es dónde y cómo se encontraban nuestros datos. Y acá quiero marcar una diferencia entre datos e información. Dato es el dato que está puesto en un repositorio. La información es lo que yo utilizo para tomar decisiones. No es lo mismo. Tengo que transformar ese dato en información valiosa para yo tomar decisiones. ¿Y dónde los tenía? Los tenía de las fuentes más variadas que existían. Desde planillas de Excel, sistemas, PLCs, tenía datos. Era algo virgen porque tenía un gran número de datos, pero no se podían explotar o no se explotaban de la mejor manera. Entonces, los datos nosotros los teníamos distribuidos en diferentes áreas. Y esto generaba un problema porque se caía el concepto que se conoce como manejo de información en silos. Planta manejaba una información, operaciones otra información, logística otra información. Y la idea de la analítica avanzada, que nos está dando este potencial o esta fuerza de procesamiento que tiene la analítica avanzada, es tomar toda esta información y llevarla a un estadio superior, a dejar de trabajar en silos y a pensar en los datos, cómo se mezclan entre ellos y pueden darnos un mejor resultado. A ver, si pensamos en los KPI principales, como digo siempre, de la minería, si pienso en el KPI de producción, y el KPI de producción no viene dado por las toneladas que muevo únicamente, viene dado por un montón de factores, desde la voladura en adelante hasta la logística del concentrado, para mí determinarme cómo aumento esa producción, ¿no? Lo mismo que los costos están impactados en toda la cadena de valor de la industria minera. Entonces, no me sirve hacer la mejor optimización del proceso de operaciones y olvidarme de logístico, o olvidarme de la planta, o olvidarme del molino, o olvidarme de finanzas, por ejemplo, porque son todas cuestiones que a la hora de tomar ese KPI o esos principales KPI son muy importantes. Entonces, como digo, tenemos distribuido en diferentes áreas, en diferentes orígenes. La industria minera y en toda la industria minera maneja distinto tipo de herramientas y de soluciones para manejar los camiones, para manejar el molino, para manejar la planta, para manejar. Y son todos tipos de soluciones que se van adquiriendo, en el mejor de los casos, la mejor solución de la industria, puesta y llevada adelante, pero esos datos siguen estando en silos y no dialogan entre sí. Entonces, los resultados que se daban no eran los mismos en todas las áreas. El material movido que yo decía que tenía del lado de la operación no era lo que le llegaba a planta, o el fino no era el mismo que decía operaciones que llegaba a planta, o lo que llegaba a la logística. Entonces, toda esa información estaba muchas veces, o está muchas veces, planteada en planillas, en archivos que cada uno maneja, que reporta, ¿sí? Y con un grado de automatización, o en el momento ese, era un grado de automatización muy bajo. Ahora bien, cuando empezamos con el proceso de analítica avanzada, ya hace 2 años atrás, no les miento, éramos dos consultores y nos era muy difícil tomar un caso de éxito.
Era muy difícil. La industria no nos daba, yo estaba dentro de las bambas, no me daba la oportunidad de tomar eso. Entonces, empezamos a hacer mucha fuerza, a tomar pequeños casos, pequeños ejemplos, a dar resultados, y a mostrar que habían procesos que podíamos automatizar. Porque aquí, el dato, como les digo, está distribuido en distintos orígenes. Y si yo me iba a la planilla de Excel, tomaba la planilla de Excel y la subía, lo que estaba haciendo era representando la situación que estaba en un Excel o en una planilla, y yo tenía que ir directamente al sistema. Y aquí es donde viene el factor determinante para la analítica, o por lo menos lo que yo veo. Si nosotros queremos hacer analítica, tenemos que pensar en automatización y en ir al origen del dato. Tratar de que lo manual desaparezca o se minimice lo más que se pueda. ¿Qué quiero decir con esto? Si voy a sacar información, voy directamente al sistema que me la origina, ¿sí? El sistema que tiene la información de los camiones, el sistema que tiene la información del molino. Tomo esa información, trato de ir siempre esa información. ¿Por qué? Porque es la real, la verdad, lo que está pasando. Si yo lo tomo en el medio de una planilla, y esa planilla sufre cambios, errores humanos, cálculos que tal vez no son los que estamos necesitando. Entonces, ¿dónde tenía los datos? En distintos orígenes. ¿Cómo? Bastante desorganizados y con un proceso de automatización bajo al momento. No quiere decir que hoy Minero Las Bambas tenga el 100% automatizado, no, estamos lejos de eso. Pero hemos empezado un proceso de automatizar todo esto, no solamente con la analítica, sino en la toma de esa información, en sistemas nuevos para la toma de esa información, para la carga de los propios, de las propias personas, para dar mayor valor a los datos que tengo ahí para transformar la información. Entonces, y la otra pregunta que nos habíamos hecho es, ¿cómo se usaban esos datos? ¿Sí? Los datos antes eran usados para reportar. Entonces, esos datos que eran usados para reportar, simplemente los tenían en una planilla y mostraban esa información. Los KPIs se calculaban de orígenes que tal vez no disponían la integridad del dato que se necesitaba para ese tipo de reporte. Y la principal dificultad es que no podían cruzar esos datos. Imagínense, tener que cruzar datos de planillas, de información que vienen de distintos orígenes, y yo le estoy nombrando dos o tres, pero cuando estamos hablando de planillas en la industria minera, son cientos. Cada una de las áreas tiene cientos de planillas que reporta, con muchísima información, con muchísima historia, y es acá lo rico de la analítica avanzada, que puede tomar la historia para mejorar el futuro. Yo tomo la historia de cómo funcioné y puedo encontrar cuáles son los parámetros en los cuales tal vez pueda mejorar, ¿sí? O hacer algoritmos para mejorar eso, ¿sí? En una encuesta que se había hecho, se preguntó cuánto confiaban en esos reportes, y el nivel de confianza en esos reportes no era tan alto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque había el gran problema de la posibilidad del error humano. Si yo tomo el dato, lo pongo en una planilla de Excel, esa la pongo en otra, y eso lo transformo en otra, y eso genera errores que a la hora de tomar decisiones, esos errores pueden ser insignificantes o muy comprometidos. Sobre todo cuando estamos hablando de seguridad en las personas, ¿sí? Un error en ese tipo de estadística puede hacer que tome una decisión incorrecta, ¿bien? Y tenga impacto o en un potencial riesgo o en un problema hacia la seguridad de las personas. Lo trabajo en silos era uno de los principales desafíos a resolver. ¿Por qué? Porque cada uno trabajaba por su lado, sus reportes, su información, celoso de la misma. Porque al ser difícil encontrar valor uniéndola, porque era difícil unirla, no era que era difícil tener valor, se sabía que el valor iba a estar uniendo la información, trabajaban en ese silo de información y se tenía una visión sesgada. ¿Por qué digo una visión sesgada? Porque tenía una visión puntual del área en cuestión. Entonces era un tema a resolver, ¿bien? Y la única forma de resolver eso era mostrando resultados. Y ahí que nos encontramos en un problema porque no me dejaban pasar para mostrar resultados. Entonces, esa situación empezó a cobrar peso
porque no teníamos, no teníamos el lugar para mostrar esto. ¿Y por qué? Porque, bueno, se estaba trabajando bien, los resultados estaban, pero nosotros íbamos con un punto más en el que podíamos mejorar todo esto. Y el otro problema era que había muchísimo esfuerzo, ¿sí?, en la toma de la información para mostrar esos datos y en diferentes formas de mostrar esos datos. A ver, los datos eran los mismos y se mostraban de distinta manera. Bien, entonces eso generaba una situación complicada porque dependía de la persona cómo toma esa información para llegar a una decisión, ¿no? Entonces, se había tornado el cómo estaban o cómo se usaban esos datos un factor determinante para la toma de decisiones. Entonces, no nos quedó otra alternativa que, teniendo ya estos supuestos, plantear una estrategia. Y cuando digo plantear una estrategia, analítica avanzada no funciona si no se plantea una estrategia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no todo tiene un ABC en este caso. Cada industria y dentro de la industria, cada una de las mineras, si hablamos de la industria minera, debe plantear una estrategia acorde a esa empresa, no solamente a esa industria. Cuando vos vas a hablar con un proveedor o viene a hablar un proveedor y te habla de analítica avanzada, te viene y te habla de la estrategia de la analítica avanzada de la industria minera. Y yo hago un parate en eso y pregunto, no. La estrategia de la analítica avanzada es una estrategia puntual del cliente. Porque no todas las mineras trabajamos iguales, no todas trabajamos con los mismos sistemas y no todas tenemos el mismo tipo de acceso a esos datos. Entonces, era un factor fundamental establecer un plan o plantear una estrategia. ¿Bien? Lo primero que definimos es, bueno, a ver, ¿cómo nos preparamos? Acá yo le estoy mostrando una foto real. Esas éramos las tres personas que estábamos trabajando allá hace 2 años en analítica avanzada. ¿Sí? Entonces, lo primero que definimos es crear el equipo. Y acá hay un factor fundamental en la industria minera que no sirve crear un equipo técnico. El equipo técnico resuelve problemas técnicos. El equipo tiene que ser multidisciplinario. Tiene que ser un equipo formado por técnicos, claramente, porque tienen que dar esas soluciones, pero por gente del negocio. Y si no tenés el compromiso del usuario final o del negocio o de la operación, la analítica avanzada fracasa porque necesitas ese compromiso, es tu owner. ¿Bien? Pero además, el técnico habla en lenguaje técnico. El de operación habla en lenguaje de minería. Y si no llegamos a un acuerdo en eso, estamos mal. Entonces hay que armar un equipo en donde se puedan entender esas dos partes, el lenguaje técnico y el lenguaje de la minería o de la operación. Entonces, el otro punto era definir qué solución o tecnología usar. Bueno, nosotros optamos por una solución basada en nube, basada en cloud. ¿Por qué? Porque nos daba mayor velocidad, lo hacíamos básicamente de una semana para la otra, ¿sí? Pero teníamos que pensar muy bien cuál arquitectura íbamos a usar. No es lo mismo la arquitectura que puedes usar para banca que la que puedes usar para minería o que la puedes utilizar para retail. Cuando hablamos de armar en el cloud o una estructura de analítica avanzada en el cloud. Luego vino mapear los orígenes de datos. Y acá se mezcla con lo que es el gobierno de datos. El gobierno de datos es algo sumamente importante. Y tarde o temprano en una estrategia analítica avanzada tiene que entrar. ¿Sí? Alguien tiene que tomar el ownership de los datos de punta a punta. ¿Sí? Conocer cuáles son las bases de datos, dónde se encuentran esos datos, cómo esos datos se relacionan, quiénes son los owners, cómo tener accesos, cambiar los diccionarios de datos. El gobierno de datos forma parte, y tal vez lo podés empezar el gobierno de datos un poquito ya avanzada, la analítica avanzada, valga la redundancia, pero que lo tenés que empezar porque tarde o temprano vas a caer a un momento en que va a tener tanta información que no está gobernada que se va a hacer imposible de manejar. El otro punto muy importante fue seleccionar el primer caso de uso. Cuando digo caso de uso es, bueno, a ver, ¿cómo puedo mostrar resultados? ¿Sí?
el quick win o el gol de un proyecto para mostrar resultados y rápidamente mostrarle al negocio los resultados de la analítica avanzada y cómo pueden mejorar lo que hoy estamos haciendo. Que en su momento nosotros sentimos que lo estamos haciendo muy bien. Acá lo que venimos es dar un paso más, decir, bueno, lo estamos haciendo bien, muy bien, mal. Bueno, mi idea es sobre esto hacerlo mejor, más rápido o darte mejores soluciones, o mayores soluciones tal vez. ¿Sí? La elección del primer caso de uso es un factor clave. Porque no tiene que ser un caso de uso enorme, porque si es un caso de uso enorme terminás un proyecto dentro de un año y medio, dos años. Hay casos de analítica avanzada, sobre todo de predictiva, que duran años. Si no, tiene que ser algo pequeño, pero como digo yo, que sea la piedrita en el zapato de alguien. Y si es posible, de la operación. No me servía poner un caso de uso de algo de lo que estaba trabajando en tecnología. Tenía que poner un caso de uso que le duela a la operación, y así fue. Y después definir un plan en mediano plazo. ¿Por qué digo el mediano plazo? Porque cuando uno define un plan en mediano plazo, tiene los objetivos mucho más cerca y tiene que hacer los cambios mucho más rápido. Y estamos en un proceso en que estamos incorporando nueva tecnología, con lo cual hacer un proceso, un plan a largo plazo, sin haber entendido completamente cómo tracciona la organización en ese sentido, es candidato a que fracase porque no tengo tiempo de acomodarme. Bien, armo un plan a largo plazo y resulta que a los 2 meses, a los 3 meses o a los 6 meses un cambio radical de lo que yo pensaba y cómo acomodo con un plan a 3 años. Entonces, se armaba un plan de años. Bueno, este es mi plan para trabajar este año. Voy a trabajar de esta manera en este año. Puntualmente yo tomé la decisión de trabajar con analítica descriptiva el primer año. ¿Por qué les digo esto? Porque, de nuevo, voy hacia los mejores ejemplos de la analítica avanzada. La analítica avanzada te van a decir, bueno, mira, si tomo los datos de acá, te puedo mejorar los costos, bajarlos en un 5% de consumo eléctrico. Sí, está bien. Pero hasta que yo no conozca exactamente el dato, difícilmente te voy a poder decir que es un 3% o un 2%, un 1% o un 0,5%. Y eso, a la hora de hacer la inversión, cobra un valor radical. Es muy difícil explicarle a la operación que vos le dijiste que le ibas a hacer ahorrar un 3%, que representa tantos miles de dólares, ¿sí? O millones de dólares, en la industria ya hablamos en ese sentido, millones de dólares, y resulta que cuando termino el proyecto ahorro 150 mil dólares. Es decepcionante. Entonces, en ese punto hay que ser muy cauteloso. Y yo elegí trabajar con analítica descriptiva para entender el dato, para que mi usuario vea su dato, para que se familiarice con su dato, con el potencial, y después seguir hacia una analítica predictiva con una mayor cantidad de información y con un proceso mucho más metódico. Y el último punto para prepararnos es qué metodología seguir. Nosotros hoy estamos trabajando con metodologías más bien ágiles, ¿bien? Pero ya tenemos un camino hecho. En el principio trabajamos con metodologías tradicionales, cascada, hicimos el análisis, la prefactibilidad, la factibilidad y demás para ir hacia los casos. Hoy ya estamos trabajando en escenarios de metodologías ágiles en donde pasemos los proyectos, entregamos resultados rápido, ¿sí? Y le vamos mostrando eso a mi cliente, ¿no? Entonces, eso fue la piedra principal de cómo nos preparamos, ¿no? ¿Cómo pusimos en marcha todo esto? Una vez que nosotros teníamos seleccionado el caso de éxito, empezamos con las charlas con nuestro cliente interno. Y lo principal que teníamos que obtener de nuestro cliente interno era que sean parte del proyecto. Es decir, que tengan el owner del proyecto, que sean parte de este proyecto, ¿sí? Entonces esa era una de las piedras angulares. Cuando nosotros obtuvimos el caso de éxito, en donde teníamos la participación de este owner fuerte, ahí pudimos empezar. Y ahí fue donde hubo un quiebre entre lo que nosotros veníamos trabajando solos y el entendimiento de los clientes. ¿Sí? El otro punto importante es el proceso de entendimiento de la información. Como les digo, esto es un trabajo en equipo. No sirve de nada o es muy difícil trabajar únicamente con técnicos.
Acá se tiene que trabajar con gente de la operación o que hablen el mismo idioma. Entonces nuestros equipos, al principio eran equipos técnicos, hasta que nos dimos cuenta de que si no entendíamos correctamente el negocio y puntualmente el área en la que estábamos atacando, porque uno dice, sí, entiendo de minería, sí, ajá, bueno, ¿entendés de minería? Bueno, háblame en detalle geológicamente el proceso de voladura. Ajá, no, mira, ¿sabes qué? No entiendo de minería. Si me estás diciendo que te explique en detalle el proceso de voladura, las malas y demás, difícilmente voy a hablar el mismo idioma yo con una persona que se dedica todos los días a eso. Entonces, es importante incorporar gente o consultores que entiendan esta parte para dar ese salto y hablar con la operación en el mismo lenguaje. El otro objetivo que teníamos era mostrar resultados en el corto plazo. La industria es algo que te lo pide hoy y lo quiere para ayer. ¿Sí? Nos movemos en esos tiempos siempre. Entonces, no servía poner un proyecto y mostrar resultados dentro de 6 meses. Teníamos que mostrar resultados rápido. Y por eso tomamos con el equipo la decisión de trabajar con analítica descriptiva en un inicio, porque le podríamos mostrar sus datos que hoy no los veían de una manera muy simple, rápida, desde el teléfono, y poder tomar decisiones rápidamente. Entonces, ese era otro objetivo muy importante. Y poner foco primero en el problema del cliente interno para poder crear una solución. Esto lo aprendí con la experiencia de trabajar varios proyectos. A ver, cuando digo poner el cliente interno, digo, el gerente de operación, el gerente de la operación te va a venir con una necesidad. Y te va a decir, trabajala con él, él y él. Cuando vos vas a trabajar con esas tres personas tienen tres problemas diferentes. Antes del que está mencionando el gerente. Y tenés que resolver esos problemas primero. Si no, no te los ganas, no los llevas adelante. No. Y normalmente esos problemas que tiene esa persona, ¿sí?, forman parte de la solución del gerente. Entonces hay que llevarlos adelante. Entonces era muy importante resolver primero esos problemas. Y muchas veces eran problemas de integración de datos y de muestra de datos y de transformación de datos que no lo podían hacer de ninguna manera y sí se lo eran exigidos, ¿no? El otro punto importantísimo es mostrar los resultados. Los resultados en analítica deben ser, como les dije, resultados directos y presentación de la información de una manera mucho más efectiva. Y ahí es donde hubo un quiebre. ¿Por qué hubo un quiebre? Porque de repente, de ver datos en Excel que eran difíciles de interpretar para tomar decisiones, a ver un dato en un dashboard enorme en donde mezclabas información de varios procesos de la compañía rápidamente. El otro punto de mostrar los resultados es disponible desde cualquier lugar. Hoy cualquiera de las personas agarra un teléfono y ve el dashboard de producción, el dashboard de planta, el dashboard de logística, el de SHI, lo ve directamente en el teléfono, la hora que lo quiera ver y en el momento que lo quiera ver. Y eso está automáticamente actualizando, dependiendo cada uno de los proyectos, cada 30 minutos, 40 minutos, un día, no importa. Eso es algo que se consensuó. Y mayor velocidad y menor esfuerzo. Ese era uno de los resultados muy importantes. Es decir, ahora yo me entro al teléfono o entro al dashboard y veo algo que me tomaba muchísimo tiempo hacer, 10, 15, 20 horas hacerlo, y eso es un factor de éxito, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de ahorrar costos, nos estamos olvidando, perdón, vamos hacia los costos directos, y nos olvidamos de los costos indirectos, y las horas de la gente es un costo importantísimo. Entonces, si yo a esa persona, o a ese grupo de personas, yo ahorré 150, 200 horas, bimestrales de trabajo, por hacer reportes, por trabajar con la analítica, realmente estoy impactando directamente en la gente que hoy podría estar haciendo otra cosa. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante. El repositorio único de información, bueno, la analítica es eso, es decir, básicamente se toma toda la información que vos tenés y la subís a un repositorio único. Y ese repositorio es donde vos te manejas. Y ahí también vuelve a cobrar
valor el gobierno de datos. Tenemos que asegurar que esa información que se sube es la información que es la que se confía, y sobre esa información es sobre la que se toma decisiones, no sobre otras. ¿Sí? Esto me daba la posibilidad de relacionar los datos, porque subí información de planta, subí información de seguridad, de logística, de operaciones, de laboratorio, de finanzas, de recursos humanos, incluso hasta del clima. Subimos información para analizar la fatiga de nuestros operadores. ¿Sí? Y toda esa información la pudimos relacionar y decir, bueno, a ver, un operador cuando está manejando un camión, ¿cuándo tiene la alerta de fatiga? ¿La tiene en días de lluvia, la tiene en días de sol? ¿A qué velocidad? ¿Cuando va sobre una recta o cuando tiene el camino ya con curvas? ¿Dónde tengo esas alertas? Y eso nos permite tomar decisiones. ¿Bien? Si tiene hijos, si no tiene hijos, ¿cuándo subió? ¿Si descansó o no descansó? ¿Qué edad tiene? ¿Bien? Toda esa información... Es muy difícil calcularlo uno solo, y ahí es donde cobra valor la analítica avanzada y te permite después pensar en modelos predictivos, en donde vos vas aprendiendo los modelos predictivos para hacer las cosas mejor. ¿Sí? Y por último, la automatización. Y acá el factor fundamental. Si nosotros queremos pensar en una industria minera digital o inteligente, que es el proceso que estamos trabajando nosotros en las Bambas para el 2030, tenemos que pensar en una hiperautomatización. Automatización absolutamente de todo. Es decir, todo esto que se hace manual, obviamente, hacerlo automático. Pero después, esta información tiene que darme resultados por medio de la analítica predictiva, es decir, ya predecir algo que puede llegar a suceder o cómo mejorarlo, de manera automática. No digo que vaya y cambie una variable en un sistema para... subir o bajar la velocidad de un camión. No digo llegar a ese nivel, pero sí que la alerta esté. ¿Sí? Que me diga, bueno, este camión debería entrar en mantenimiento en 2 meses, por esta razón y esta razón. Ni en 59 días, ni en 61, en 60. Y estas son las razones. Y esto, en la industria, impacta en los costos, impacta en la seguridad, e impacta en la producción. Directamente. Esto es algo que nosotros hemos trabajado y esto es propio de las Bambas, ¿sí? Es un proceso propio de las Bambas, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? ¿Se acuerdan que yo les dije que en un principio empezamos con un proyecto piloto, buscando el cliente y tratando? Bueno, el resultado después de año y medio es que yo ya tenía un backlog de tareas. Ya había tantos proyectos que mi equipo de analítica, ¿sí? Y ya no estaba hablando de 2, estamos hablando de arriba de 15 personas, no podía seguir. Entonces, pasamos de tener 2-3 proyectos, ahora hoy estar cerrando 12 proyectos cada 60 días. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se contagió. La automatización sobre todo contagió esto. Las horas de ahorro contagiaron esto y los resultados contagiaron esto. ¿Sí? Y este proceso básicamente es porque me entran a mí iniciativas por un área de transformación que tenemos en las Bambas, que es la que está directamente en comunicación con el negocio. Y los clientes directos que llaman al área de analítica y piden una solución puntual para obtener un beneficio. Fue tal la cantidad de proyectos que llegaron que tuvimos que poner un punto de identificación de beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy a hacer un proyecto de analítica, el que el beneficio me va a ahorrar $250 al mes y me va a costar $20,000, y evidentemente el beneficio no se paga puntualmente, ¿sí? Y empezó a suceder estas cosas, porque claro, la gente decía, che, a ver, automatiza esto y esto también, y que vayan los datos ahí, después los vamos a usar. Y bueno, tuvimos que identificar los beneficios y hacer un comité de gerencia para decir, bueno, tengo estos proyectos en backlog y los voy a trabajar según este criterio, ¿sí? Y los voy a priorizar de acuerdo al criterio que ustedes me digan. Pero antes identifique el beneficio. Esto impacta en costos en tanto, esto impacta en seguridad en tanto, esto impacta en horas hombre en tanto, y esto impacta en producción en tanto. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que le estoy comentando. De pasar de tener un proyecto, buscar un proyecto, a tener en lista de espera 60, 70 proyectos de analítica avanzada, de los más variados, de analítica descriptiva, de analítica predictiva, de automatización, de los más variados. Y en todo esto se meten más variables en juego. Ya no es solamente sacar la información puntual de un origen de datos para dar un resultado, sino que
ya el usuario quiere poner más información en el juego, en este ecosistema. Y poner más información significa incorporar nuevas soluciones que den más información, para que el usuario agregue más información, y darle tablet para que ingrese mayor cantidad de información y más en tiempo real. Entonces, metió una variable más que son nuevas soluciones adentro de esto, de este ecosistema de analítica avanzada. Entonces, el usuario además decía, bueno, listo, ahora automatízame y hacemos un sistema de esto para que yo pueda ingresar esta información y este sea más rico el resultado que da la analítica. O pueda ser mejor la predicción que me das vos, el algoritmo de predicción que me das vos. ¿Bien? Entonces, pasamos a un proceso de planificación en donde armamos un cronograma, una ejecución, ¿correcto? Y luego viene el seguimiento y control. ¿Por qué? El seguimiento y control es porque las variables que se están tomando para cualquier tipo de analítica varían en el tiempo. ¿Sí? Una analítica no significa que va a dar el mejor resultado hoy y lo va a dar siempre. No. Primero es porque tal vez las variables con las que estamos jugando dejen de tener el mismo valor. Pero el más importante es que muchas veces se agregan más variables para dar mejores resultados. Y es aquí donde yo tengo que estar atento para fasear eso y volver a hacer un rediscovery de esa información nueva para dar un mejor resultado. Y el proceso analítico lo tiene que contemplar. Tiene que contemplar ese bucle de volver a entender ese tablero, de volver a entender esa predicción para ver si la puedo mejorar o si no está dando los resultados esperados. ¿Bien? Y como siempre, en cualquier proceso, tenés que tener un acta de conformidad de tu cliente. ¿Por dónde dijimos que íbamos a obtener este beneficio? Que lo planteé en el paso 2. Perfecto. ¿Lo obtuvimos? Sí. Listo. Si no lo obtuvimos, algo se hizo mal en el proceso. Que, a ver, muchas veces el proceso no está claro y hay que trabajar con ellos en el proceso. Pero siempre hay que tener una conformidad de tu cliente porque estuvimos identificando beneficios, ¿sí? Y se plasmó la necesidad de acuerdo al beneficio puntual. ¿Bien? Entonces, estos puntos que les puse acá son resultado de haber trabajado durante 2 años en analítica en las Bambas. Y acá es, algunos son muy de libro, obviamente, y no les voy a estar diciendo nada nuevo. Pero dentro de estos hay mucha customización del cliente. Y es acá donde digo, no es tan fácil pensar en analítica y aplicarle la minería de una minera a la otra, o tomar el algoritmo de una mejor en banca y aplicarlo en analítica. No pasa, no sucede eso. Entonces, estos puntos son muy importantes. Y acá les voy a mostrar unos pequeños cambios. Fíjense, nosotros tenemos un sistema que se llama SmartCap, que básicamente predice la fatiga de nuestros operadores, de los camiones mineros. ¿Bien? Así como leían la información antes, y así como la leen ahora. Fíjense que ni siquiera es la misma información. Fíjense la cantidad de variables que nosotros le estamos dando desde el punto de vista de analítica, con proyecciones, que las proyecciones no están en un Excel, las hace la analítica en base de la historia, ¿sí? Y con predicciones. ¿Bien? Es la misma información, solo que a la mía le agregué un montón de datos adicionales, ¿sí? Del tiempo, de recursos humanos, de todo tipo de información para dar un nuevo resultado. ¿Bien? Acá les muestro otro ejemplo, que es el antes y el después en las zonas de voladura. Fíjense que de tener una planilla básicamente en Word o en Excel, pasar a un mapa, incluso esto está desactualizado, hay uno que es más nuevo, que muestra el mapa de calor de lo que es la voladura, ¿no? Y que yo puedo jugar con algunas variables para ver cómo impactarían. Y si jugar con las variables para ver cómo impactarían es analítica predictiva. Predice lo que pasaría si jugás con ciertas variables. Entonces, este tipo de resultados solamente se logran haciendo la experiencia sobre tus datos. Es muy difícil que yo vaya incluso con mi equipo y me vaya a otra minera y de un día para el otro te esté dando estos resultados. ¿Por qué? Porque el cliente es distinto, el sistema es distinto, el proceso muchas veces es distinto. Entonces no doy los resultados. Incluso les diría, nosotros somos las Bambas, somos parte de un grupo, ¿sí? MMG, que tiene otras mineras. Implementar las mismas soluciones en otras mineras no es tan simple, ¿sí?
y es una discusión que se tiene con corporaciones. Yo no puedo agarrar esto e implementártelo allá porque es distinto, es otra forma. Tengo que estudiarlo, tengo que verlo. Entonces, eso también quería dejarlo como un apartado importante a la hora de analizar la analítica y cómo se implementa en la industria minera, ¿no? Cambió la forma de trabajar y sí, obligó al negocio a ir al siguiente paso. ¿Por qué? Porque empezaron a entender sus datos. ¿Sí? Abordaron conceptos de automatización, autoaprendizaje, inteligencia artificial, mejoras en los KPI en función de los datos. ¿Sí? Y lo más importante es ver el dato como un valor propio que ayuda a ser más eficientes. El dato es el punto de partida de tu mejora. ¿Sí? Y cómo lo medís es la segunda parte. Si no se puede medir, no se puede mejorar. Y la analítica es eso. De una línea base, va la que sigue, va la que sigue, va la que sigue. Y después puede predecir. Entonces, creo que esos son los puntos más importantes que quería compartir con ustedes sobre cómo lo trabajamos nosotros en Minera Las Bambas. ¿Sí? Yo tengo la suerte de estar en un área en la cual es cross muchas cosas, porque además del área de analítica avanzada, tengo la PMO, tengo la parte de ciberseguridad y una muy importante que es la gestión del cambio. El área de gestión del cambio en este tipo de proyectos forma un papel fundamental, porque es la forma en la que vos vas hacia tu cliente. Y los de tecnología, señores, no somos los mejores en trabajar la gestión del cambio del usuario final. Necesitamos buscar ayuda. Y normalmente estas personas con habilidades blandas te ayudan a gestionar estos cambios en tu cliente para que sean adoptados de una mejor manera y vuelvan hacia uno o hacia el negocio de la mejor manera posible. ¿Hacia dónde vamos? Como les decía, la videoanalítica, hemos hecho una POC de videoanalítica muy interesante, ¿sí? En donde tratamos de detectar conductas inseguras, ¿sí? Trabajar los KPI cerca del tiempo real. Esto es muy difícil en la industria minera. Y les explico por qué es muy difícil en la industria minera, señores, porque nos encontramos en el caso de Las Bambas a 4.000 y pico de metros, con data center, conexión a internet, en la nube. Es difícil tomar una decisión en tiempo real porque el dato es difícil tenerlo en tiempo real, procesarlo y devolver el resultado. Pero yo sé que parece el camino que vamos. Hiperautomatización, automatizar. Y la hiperautomatización no es algo que lo estoy inventando todo, es un concepto que viene en boca de las industrias de automatizar todo lo que se pueda. El gobierno de datos forma un papel fundamental a lo que es analítica. ¿Sí? Hablo de todo el gobierno de datos, desde dónde están los datos hasta cómo se estructuran, cómo se backupean y cómo se restauran. ¿Sí? El self-service, mi objetivo, ¿sí?, a partir del año 3 que estoy ahora, es bajar la tasa de uso de mis recursos de analítica para el desarrollo de analítica descriptiva, es decir, de resultados en dashboard. Eso ya quiero yo que sea un self-service, que el usuario los pueda consumir, usar a su gusto. Para eso hemos empezado un proceso de capacitación. Yo tengo que soltar esa parte, tengo que dejar a mi cliente que trabaje con sus datos y los mueva como quiera. Bueno, y por supuesto todo lo que sean agentes virtuales. Hemos trabajado también en soluciones para recursos humanos de agentes virtuales que utilizan la data y responden información para un total del cliente. Entonces, yo con eso quería cerrar. Espero que le haya sido útil. Realmente les quería contar cómo me fui manejando cómo nos fuimos manejando en analítica avanzada, puntualmente en Las Bambas, porque lo empezamos de cero, ¿sí? Bueno, y ese era el cierre y bueno, agradecer y quedo atento para cualquier consulta, pregunta, lo que haga falta. Bien, agradecemos a Pablo Martorell por la excelente presentación y compartir con nosotros la experiencia en Las Bambas sobre analítica de datos y también, digamos, la proyección y retos que tienen hacia adelante. Ahora vamos a invitar a nuestros jóvenes líderes estudiantiles a realizar sus comentarios y preguntas respecto a la exposición. Iniciamos con Judith
Jäger, por favor, Judith. Muchas gracias por cederme el paso. Primeramente, quiero agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por darnos este espacio a jóvenes estudiantes para compartir nuestras ideas y resolver nuestras dudas. También quisiera saludar a todos aquellos que nos están escuchando, a mis compañeros panelistas, a nuestro moderador, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el ingeniero Roberto Maldonado. Y también quisiera saludar y felicitar por su excelente ponencia a nuestro expositor Pablo Martorell. Aprovecho también para felicitarlos por su día a ustedes y a nuestros oyentes, ingenieros y futuras ingenieras. Me presento brevemente. Mi nombre es Judith Jäger Collantes. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas del noveno ciclo en la Universidad Nacional de Cajamarca. En esta ocasión es para mí un honor representar al voluntariado Amautas Mineros, específicamente de la región Cajamarca, donde actualmente me desempeño como segunda vocal. Bueno, como comentario, la analítica avanzada, tal y como ya nos dijo el ingeniero, nos ayuda a organizar grandes cantidades de datos con diversos orígenes para facilitar el análisis y el gobierno de los mismos, y esto nos va a ayudar a optimizar tanto costos, tiempos y a la vez nos va a ayudar a aumentar la seguridad. Y se puede aplicar en diversas operaciones y etapas de la mina. Por ejemplo, tengo entendido que para la fase de exploración ya se están desarrollando modelos geológicos con inteligencia artificial y se está tratando incluso de mejorar la técnica del drilling. Igualmente en el transporte, que es una de las operaciones más costosas, nos ayuda a optimizar los parámetros de conducción, el consumo de combustible, el mantenimiento y de igual forma en el resto de operaciones unitarias de la mina. Quisiera recordar también que existen cuatro tipos de análisis: el descriptivo, el de diagnóstico, el predictivo y el prescriptivo, ¿no? De los cuales los últimos dos corresponden a lo que es analítica avanzada. El análisis predictivo es un análisis que va a buscar patrones para predecir eventos futuros en base a data histórica. Y el análisis prescriptivo nos va a dar una recomendación de acciones para obtener los mejores resultados. Y bueno, para finalizar también quisiera mencionar que la analítica avanzada es la base para la automatización en un futuro. Por ejemplo, en Perth, Australia, ya se tienen lo que son camiones y locomotoras autónomas, también se tienen drones pilotados a distancia, y es algo que ya se está planteando para las Bambas en un futuro, según nos comentó el ingeniero Pablo, ¿no? Entonces, en este contexto en el que estamos apuntando hacia esta automatización, mi pregunta es, ¿cómo afectará la aplicación de la analítica avanzada en minería a los empleos en esta industria? Muchas gracias. Tu pregunta radica hacia... Yo lo que pienso en la implementación de analítica avanzada con respecto a nuestros empleos es que creo que los va a potenciar, ¿sí? Los va a potenciar, nos va a obligar a saber más, a ser más expertos, ¿bien? Porque vamos a manejar mayor volumen de información, ¿correcto? Pero a su vez nos va a obligar a mantenernos continuamente en un proceso de aprendizaje y de autoaprendizaje. Y acá, ¿se me escucha? Te escucho hablar, pero no... y de autoaprendizaje. Aquí es un papel fundamental, fundamental, que las personas aprendan más de esta información, de estos datos, de estas tecnologías. Hoy, a ver... a mí me llama la atención, hace 2 o 3 años atrás, cuando hablaba con un usuario de la operación, no conocía en lo más mínimo cuando hablábamos de analítica avanzada, y le tuve que explicar lo mismo que nos comentaste vos de los tipos de analítica. Hoy vienen y te dicen con puntitos lo que quieren. Ese usuario se autocapacitó, se perfeccionó. Y yo, si me permiten dar una, yo soy muy directo, si me permiten dar una recomendación, es usuario que no se capacite, usuario que queda afuera, lamentablemente. Usuario que no entienda para dónde va esto y que la tecnología vino para hacer una transformación y la analítica avanzada es parte de eso, ¿sí? Va a quedar afuera del sistema. Entonces, mi recomendación a cualquiera que esté iniciando en el proyecto minería es que tiene que tomar la tecnología como una piedra fundamental del negocio. Hoy ya dejamos de ser un área de soporte, el área de tecnología. Somos un área par, un área en la operación, ¿sí? Que permite potenciarla. Para mí, no sé si respondí a tu pregunta, pero impacta en los empleos, porque si no te subís a este barco,
el barco sale. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí respondió en gran parte mi pregunta, pero también iba enfocado hacia lo que era, por ejemplo, en el caso de los camiones y locomotoras automatizados, totalmente automatizados, quizás los operadores ya no serían tan necesarios, ¿no? Los operadores de las locomotoras, de los volquetes, incluso en algo tan simple como subir un reporte en la nube, los datos se actualizan solos. Entonces, en ese sentido, ¿el empleo se verá afectado en el sentido de que habrán menos empleos? Yo creo que no va a haber menos empleo, pero sí va a haber una transformación de esos empleados. ¿Sí? Sí o sí. Va a haber una transformación de ese empleado. Menos empleos no va a haber. A ver, el que vos automatices un camión, ¿sí? No significa que solamente sacas de la jugada al operador del camión. Sacaba de la jugada muchas personas que hacen el control, el seguimiento, los llevan adelante, el mantenimiento y demás. Ahora, esas personas no van a salir y van a quedarse sin empleo. Esas personas se van a transformar y van a formar parte de, o van a formar, van a estar en otro lugar de este ecosistema, tal vez controlando, ¿sí? Porque van a ser más profesionales, más perfeccionalizados, ¿sí? Y tomando otro tipo de decisiones y otro tipo de tareas, ¿sí? No es directo la transformación o la tecnología al empleo. El empleo cambia, porque vamos a seguir necesitando gente y más todavía. ¿Bien? No veo un riesgo en ningún tipo de empleo, salvo el que se quiera quedar en la situación que se encuentra ahora. Si yo soy un conductor de camiones, ¿sí? Y me quedo, y bueno, sí, voy a quedar fuera. Es como si paso una marcha manual o una marcha automática. Y te digo, no, yo automática no manejo. Y sí. Ahora, si vos te subís a todo esto, y tu rol va a estar desde otro lado, tal vez del monitoreo, tal vez del control, ¿por qué? Porque la experiencia que vos tenés arriba de ese camión no te la quita nadie. No te la va a sacar la tecnología, ¿eh? No la va a sacar. Perfectamente entendido. Muchas gracias, ingeniero. Bien, ahora contamos con Sergio Espinosa. Adelante, Sergio. ¿Sí se me puede escuchar, cierto, ingeniero? ¿Sí? Sí. Muchas gracias por el pase, ingeniero Roberto Maldonado, y buenas noches con todos los presentes. Como ya mencionó, mi nombre es Sergio Espinosa Prudencio, soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de Ingeniería, y actualmente soy secretario de Economía en el Centro Cultural Círculo Minero Mario Same Bogue. En primer lugar, agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la oportunidad brindada de poder participar y representar a mis compañeros en este encuentro minero estudiantil. Considero que es una gran iniciativa por parte del Instituto hacer que nosotros, como estudiantes, tengamos la oportunidad de poder participar en esas notables ponencias, ya que estas nos van a permitir relacionarnos con excelentes profesionales del ámbito minero. Quiero expresar también mi cordial saludo al expositor, el Superintendente de Plataforma Tecnológica de Las Bambas, Pablo Martorell, y felicitarlo por la excelente ponencia, la cual creo yo será de mucha ayuda para poder entender mejor cómo funciona esta tecnología en el ámbito minero, en qué procesos utilizarlo y saber todos los beneficios que traen consigo al implementarlo. Asimismo, saludar a los líderes estudiantiles que me acompañan en esta oportunidad, que son Judith Jagger y Roger Reyes. Como bien sabemos, la analítica avanzada emplea modelos predictivos, métodos estadísticos, machine learning y técnicas de automatización de procesos más allá de las capacidades de las herramientas tradicionales, ¿no? Y algunos de los múltiples beneficios que trae consigo son el mantenimiento en planta, mantenimiento en equipos en mina, modelos de monitoreo, también la minimización de accidentes, etcétera, ya que sabemos que con predicciones más exactas y precisas, pues las empresas van a poder mejorar la toma de decisiones al utilizar los datos de forma más concreta, evitando así gastos innecesarios, ¿no? Basadas en predicciones inexactas. Además que al automatizar procesos, se ahorra un tiempo valioso en tareas recurrentes, logrando así también la reducción de costos. Y bueno, también la toma de decisiones basadas en los datos nos va a permitir obtener un conocimiento más profundo, logrando identificar patrones complejos y obteniendo conocimientos más exactos sobre las tendencias, ya sean de las operaciones o del mercado, la cual va a permitir evaluar condiciones y así poder prevenir situaciones frente a posibles cambios que se puedan dar. Y bueno, sin embargo, como sabemos, ¿no? La industria minera ha estado pegada a modelos tradicionales que han sido utilizados durante muchos años y pues se les dificulta a veces, ¿no?, adaptarse a cosas nuevas, a nuevas tecnologías, como hemos mencionado, la inteligencia artificial, la analítica avanzada,
Muchos no se involucran por la desconfianza, ¿no?, de esta, y pues consideran que su experticia es demasiado especializada para ser codificada en una herramienta analítica, o que las iniciativas serán conducidas por personas sin suficiente contexto operacional. Por esas y más razones se da una resistencia al cambio por parte del personal cercano a estas operaciones. Y pues por otro lado, en marzo de 2022 yo pude ver una ponencia del instituto donde la empresa minera Minsur pues logró optimizar la recuperación de oro en Pucamarca. Pude ver, me interesó que el modelo de onzas tuvo un abordaje muy interesante porque partió de un modelo ya conocido donde el área de planta ya usaba un modelo para poder regar las cerdas de liquidación. Ya usaban un modelo determinístico, un modelo que ya entendían, que conocían a la perfección y que tenían experiencia usándolo. Entonces, partiendo de esto y sobre este modelo, se montó un modelo estadístico de Machine Learning para mejorar este último. De esta manera, el nuevo modelo, llamado modelo ensamblado, terminó siendo mucho mejor al determinístico. Y pues como usted mencionó, por ejemplo, en la minera de Las Bambas, en un comienzo se debe generar cierta confianza, ¿no? tal vez mostrando resultados a corto plazo, y por eso mismo trabajo en analítica descriptiva, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿qué dificultades se puede presentar al aplicar estas nuevas tecnologías en empresas mineras donde el personal no esté familiarizado con estas? ¿Y cómo se podría solucionar? Bueno, no tengo el ABC para responderte cómo se debería hacer en todas. Te voy a contar cómo lo hice yo, ¿sí? Porque, como te decía, cuando empezamos, mi cliente no tenía el conocimiento de este tipo de tecnología. Sí, las había escuchado, sí, algunos proveedores se presentaron, pero no tenía el conocimiento. Nosotros lo abordamos del lado de la capacitación y empezamos muy básicos. Pero muy básicos, muy básicos. Empezamos desde los principales gerentes y vicepresidentes a hacerles talleres en donde les contaba lo más básico de la analítica. Porque son ellos los que bajan los resultados, son ellos los que mandan la directiva, son ellos los que piden resultados. Y si vos pedís un mejor resultado, estás obligando a una persona que esté por debajo que trabaje más. Y esa persona sigue teniendo 9 o 10 horas de trabajo por día. Entonces, si no aplica tecnología para hacer eso más eficiente, fracasa en lo que pide ese gerente. Entonces, una vez que nosotros dimos esas pequeñas charlas, empezamos con las charlas más directas al uso o al consumo del dato. Y yo determiné, a ver, señores, tenemos que ver cómo consumen esos datos. Voy a dar capacitaciones sobre herramientas de consumo de datos. Y nosotros teníamos Power BI. Entonces, fui hacia mi cliente que consume con capacitaciones en la herramienta de uso para el consumo de datos. Y ahí empezaron las preguntas. Y ahí se empezaron a repreguntar. Y ahí empezaron a salir nuevos proyectos, ¿sí? Entonces, si vos me preguntas a mí, ¿cómo hacer para ir hacia un cliente que no esté especializado? Y te digo, empezá desde las capas superiores a aplicarles los beneficios para que ellos los pidan en las capas inferiores. Y en la capa inferior trabaja mucho la capacitación. No los transformes en expertos, pero sí en consumidores, expertos consumidores, ¿correcto? Si vos transformas a ellos en expertos consumidores, tenés garantía de que vos vas a necesitar trabajar en ese motor para cumplir esa demanda. Así lo trabajé yo. No quiere decir que si vos apliques este modelo en otro banda, yo estoy contando cómo lo hice yo, ¿sí? Desde los mandos altos, que requieran a los mandos medios, y a los mandos medios los ataqué con capacitación. Al día de hoy los estoy capacitando. Y mi punto hoy es ir a un esquema en que no me necesiten más para ese tipo de trabajos. Sean totalmente autónomos o que puedan sacar la información directamente. Entonces, ese es mi proyecto. Porque yo me quiero dedicar hoy a hacer analítica predictiva, mejorar el negocio desde otro punto de vista, ¿sí? No quiero trabajar más en esa parte con mi equipo. Quiere decir que no van a seguir trabajando, ¿no? No quiere decir que no van a seguir trabajando. Así me funcionó a mí, o podría haber funcionado mejor, tal vez aplicando otra. Seguramente es la forma en la que a mí me funcionó en Minera Las Bambas. Muchas gracias, ingeniero. Bien, culminamos la participación de nuestro líder con Roger Reyes. Adelante, Roger. Muchas gracias, ingeniero Roberto Maldonado, por cederme la palabra. Buenas noches con todos. Como ya se mencionó, mi nombre es Roger Schneider Reyes Cruz, actualmente estudiante del 7º ciclo de la carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Me desempeño como director de marketing del capítulo estudiantil IC Students, IC San Marcos, que es la International Society of Explosive Engineers, y consejero de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la misma casa de estudios. Quisiera darme unos segundos para saludar y felicitar al ingeniero expositor, el ingeniero Pablo Martorell, quien nos ha dado una presentación magnífica acerca de la analítica avanzada en la industria minera, y saludar y felicitar también a nuestro moderador del día de hoy, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ingeniero Roberto Maldonado, a los líderes estudiantiles que me acompañan el día de hoy, Sergio Espinosa y Judith Jagger, a todos los presentes en la sala Zoom y a los que nos siguen por nuestras redes sociales. También extender el saludo por el día del ingeniero a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo esa transmisión. Bien, recalcar lo que mencionó el ingeniero en su presentación sobre la preparación para lograr una analítica avanzada, desde la que viene a ser lo que es la creación de un equipo, la definición de la tecnología que se va a usar durante todo esto, la implementación de una arquitectura, el mapeo del origen de datos, y quisiese enfocar en la parte de la selección del primer caso. Creo que esto es importante, ya que muchas minas aquí en el Perú no están de repente usando todavía lo que viene a ser la analítica avanzada, sino que siguen con una analítica descriptiva. Entonces, esto, la selección de un primer caso para el uso, me parece una de las partes más importantes para la preparación y el desarrollo de una analítica avanzada en todo lo que viene a ser un proyecto. Todo esto, esta puesta en marcha, para una posterior puesta en marcha, todo con un objetivo de repente de lograr una automatización en un proyecto, ¿cierto? Los resultados que se obtienen, pues, después de esta analítica avanzada, que viene a ser la automatización, creo que es el futuro, y como usted lo mencionó, ingeniero Pablo Martorell, si de repente va a tocar adaptarnos a esta nueva tecnología, porque la tecnología avanza a pasos agigantados y todos necesitamos ponernos a cuesta para no decaer en este caso, ¿no? Y mi pregunta iba, con esto podemos concluir que para dar paso a una minería automatizada, a una minería digital, la implementación de la analítica avanzada sería una de las opciones más viables. Pero ¿cuál es el tiempo que nos tardaría de repente una mina que suele usar una analítica descriptiva en la organización de sus datos para adaptarse e implementar lo que viene a ser la analítica avanzada? ¿Cuánto es el tiempo de transición que toma lograr una analítica avanzada como tal? Gracias. Bueno, es muy, muy buena tu pregunta. Básicamente, yo te diría que el proceso de trabajar con analítica descriptiva, yo no le encontré una forma de ir de otra manera para ir hacia la analítica predictiva. El tiempo, por lo menos un año, por lo menos, ¿sí? Porque vos tenés que entender el dato y principalmente saber a qué dato tenés acceso. No es lo mismo para todos a qué datos tengo acceso para yo pensar en una analítica predictiva. ¿Bien? Y te voy a decir cuál es mi visión de la analítica para los próximos 5 años. A ver, no me acuerdo quién lo comentó recién. La minería es tradicional, ¿sí? No somos early adopter, no somos el tipo de empresa que toma la tecnología cuando está saliendo. No. La minería es tradicional. A ver, dame algo que está funcionando. No venga a probar conmigo, ¿sí? Esto nos lleva a que nosotros trabajamos con soluciones normalmente de primera línea y recontraprobadas, y que use el 80% de la minería. Mi visión en la analítica avanzada es que estos vendors, llamémosle dispatch, llamémosle MEMS, que trabajan sobre los camiones, que son grandes proveedores de soluciones de la industria minera, te van a entregar la analítica en un modelo como servicio. ¿Sí? Te van a entregar el modelo de analítica. Ojo, estoy dando mi visión, ¿eh? En mi visión, me puedo equivocar, es mi visión. Te van a entregar la analítica y el algoritmo de predicción mejor que cualquiera. ¿Por qué?
¿Por qué lo van a hacer así? Porque no solamente lo tienen implementado en Minera Las Bambas, lo tienen implementado en Quellaveco, lo tienen implementado en Antamina, lo tienen implementado... ¿Cómo compito yo con eso? No hay forma de competir. Ahora bien, ¿dónde está nuestro punto de apoyo en todo esto como profesionales de tecnología en la industria minera? Es que ellos no pueden trabajar con todas las variables juntas, pero nosotros sí, porque nosotros tenemos todos los sistemas juntos. Entonces nosotros mezclando e integrando todo esto, podemos dar mejores resultados hacia la empresa. Jamás voy a lograr una mejor analítica de la solución de dispatch o una solución de modular que el propio modular. Lo implemento en 80 minas. Tiene más datos que yo, tiene más gente que yo y se dedica única y exclusivamente a eso. Mi negocio, el mío, es extraer cobre. Ese es mi negocio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde yo creo que está la piedra angular de todo esto? En que yo puedo integrar todo esto para extraer ese cobre o más cobre a menor costo, porque integro toda la información y modular solamente me va a atacar un puntito. MEMS en las llantas, el sistema de laboratorio en laboratorio. Si yo mezclo todo, y tal vez puedo optimizar el proceso completo de punta a punta de voladura, en donde voy al laboratorio, voy a programación a largo plazo, voy a dispatch, voy a las perforadoras. ¿Sí? Creo que ahí es donde está nuestro valor como profesionales de tecnología si pensamos trabajar en analítica avanzada. Si queremos competir contra un proveedor puntual, lo va a hacer mejor que yo, seguro. Pero de nuevo, es mi visión, ¿eh? Muchas gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias a los líderes estudiantiles por su participación, comentarios y preguntas. Tenemos algunas preguntas de los participantes a través de las plataformas. Voy a tratar de hacer un resumen. De todas maneras, la primera es que qué tan difícil y cuánto todavía de métodos tradicionales, digamos, de control tienen en Las Bambas. Y si es que, digamos, ya los procesos, digamos, tienen su proceso o parte de validación. ¿Tienes tú formas de haber manejado toda la data? Y esta, digamos, analítica de data que ustedes tienen ahora, digamos, ha sido probada. ¿Y cómo se trabajó paralelamente con un sistema antiguo, digamos, de gestión de data, con un sistema moderno de gestión de data con data analítica? Bien, a ver, yo hice algo, o en realidad la analítica hace algo que se independiza del sistema de origen, del sistema nuevo o antiguo o lo que sea, se independiza por completo. Porque lo que hace es ir a buscar el dato, no me importa dónde esté en el sistema que esté, cuán moderno sea o no sea moderno, y lo lleva a un sistema moderno, ¿sí? En donde se hace todo el análisis. Entonces yo me independizo completamente de ese sistema, o por lo menos la estrategia que planteamos nosotros desde Las Bambas. ¿Bien? Cuando yo digo que es una industria tradicional, es una industria tradicional a la hora de seleccionar sus sistemas y que hacen exactamente lo que tienen que hacer. Y no es que compran el BMW porque tiene mayor cantidad de chiche. No, más vale que lo que tiene que hacer, dame una onda que anda bien y yo sé que hace lo que tiene que hacer. En la analítica nosotros nos independizamos del sistema y es ahí creo que es un factor importante. No me importa dónde esté esa información. Puede estar en un PLC del más viejo que quieras, que yo voy a tomar esa información, porque ese PLC anda bien, es muy bueno, ese sistema es muy bueno y hace lo que tiene que hacer. Y te voy a mejorar tu proceso. Y después debería volver a ese sistema para tener las variables de ajuste para mejorar tu proceso. No sé si responde la pregunta, bueno, fue por las redes, pero no sé si responde eso a la pregunta. Entiendo que sí, claramente han vivido paralelamente, es lo que concluyó, y que el desarrollo fue independiente a los controles que en su momento se tenían, y se fue evolucionando de una forma independiente y se implementó. Sí, dígame. Ahí hay un punto muy importante, en donde difiere tecnología de la operación. La solución de la operación la elige la operación, no la elige tecnología. Y ahí es donde nosotros no entramos en choque, como tecnología en sí o como área de transformación.
lo acompañamos a seleccionar la mejor tecnología, pero el final, el que toma la decisión y pone el sello es la operación. Yo no le voy a decir a la operación qué sistema usar. Le puedo recomendar, pero usan los que ellos terminan creyendo. Y la analítica se tiene que independizar de eso. No me importa cuál elegiste. Yo voy a tomar los datos y voy a hacer un proceso y te voy a ayudar. ¿Sí? El proceso tiene que servir para tu operación hoy en el día a día. Yo me encargo del futuro, o entre todos nos encargamos del futuro para mejorar esto. Dentro de tu expertise, y voy a tratar de juntar algunas preguntas que incluyen pues distintas culturas y entiendo distintas industrias que van desde, culturas árabes o occidentales y latinoamericanas como Chile, Perú, Brasil. Hay una pregunta que está vinculada dentro de eso a la forma de manejar, digamos, una analítica. Hay un tema tecnológico vinculado a TI, y tú me corriges, hay un tema de análisis como tal y hay un cliente. Y siendo, habiendo sido consultor, evidentemente la pregunta que va naciendo ahí es que si es que requieres, como en el caso de otra empresa que presentó hace algún tiempo en la aplicación, digamos, a un proceso de mejora de recuperación de oro, que tenían separado el tema de analítica como tal con un experto, porque finalmente es un mundo de manejo de herramientas más predictivas, incluso con una fuerte base estadística y de procesos, una ETI, y el usuario final. Entonces, digamos, en base a tu experiencia, que no solamente la de las bambas, sino la que viene atrás, ¿cómo puedes alinear o cómo alinearte en las bambas, tanto el usuario, la tecnología, TI como tal, y el tema de análisis de datos que podría ser, digamos, otro expertise? Bueno, eso fue un problema en un inicio, ¿sí? Ese canal de comunicación entre tecnología y operación fue una pared que tenía en un principio. ¿Y por qué? Porque iba a la operación a hacerle perder el tiempo. Porque me tenían que explicar a mí cómo era el proceso de voladura. Soy de tecnología. Cuando me vienen a explicar eso, tengo 150 millones de preguntas después de que me dijo perforamos 2 metros. A ver, entonces, ¿yo qué hice? Puse en mi equipo personas, geólogos, en este caso. Puse una geóloga. Puse una geóloga que tenía tiempo para dedicarme a mí, a mi equipo, hablaba el mismo lenguaje con mi cliente y entendía qué le dolía exactamente a mi cliente. Y me ayudó a mí a entender todo esto. Tuve la suerte de encontrar una persona que era geóloga, muy tirada para el lado tecnológico, pero una geóloga excelente. Entonces, yo de esa forma encontré cómo ir hacia mi cliente. Porque este era un proyecto de analítica predictiva, que era optimizar el proceso de voladura. Y si yo no hablaba el mismo léxico con ellos, iba a sacar los datos, pero no iba a saber cómo procesarlos, cómo entenderlos y cómo darles un resultado. ¿Bien? Porque no, el resultado te dicen, bueno, quiero usar menos carga explosiva. Ajá. Las variables que impactan para la hora de decir cuánta carga le tenés que poner a la voladura, y son un montón de variables, hasta los datos que me da la perforadora, el consumo eléctrico de la perforadora, todo. Entonces, yo lo solucioné poniendo una persona en mi equipo que hable el idioma de ellos, y cuando ellos no tenían tiempo, yo iba con esa persona a sacarme todas las dudas y analizar los datos. Así lo solucioné yo. Okay, gracias. Un tema igual vinculado a esta toma de datos, entendería yo que, digamos tú, el software, por ejemplo, que presentaste de calor, esa es la pregunta exactamente vinculada a los taladros, o sea, como un mapa de calor, si no me equivoco, fui así, el tema de acarreo, corresponden a distintos software, por así decirlo, que finalmente tú los capturas y tomas toda la data que dispones para generar esta data analítica o análisis de data, que es una nube donde tú capturas diferentes software, ¿correcto? Diferentes sistemas, y lo capturas, digamos, porque algunas preguntas van vinculadas a qué tipo de software usas aquí, en acarreo o allá, pero entendería que finalmente es la captura de toda esa información, ¿verdad? Exactamente.
El software, miren, en ese caso muy puntual del ejemplo del mapa de calor, si mal no recuerdo, es el consumo de energía por perforadora, no me acuerdo. Tuvimos que ir en algunos casos hasta la perforadora puntual a sacar la información. Ni siquiera un sistema, porque teníamos unas perforadoras que estaban controladas por un sistema y algunas que estaban solas, no estaban. Tuvimos que ir hacia esa perforadora a obtener la información. Entonces yo me independizo del sistema. El sistema tiene que ser el mejor que le sirva al usuario. Y yo tomo la información. No hay ningún sistema, no conocí ninguno que no me deje, que no deje tomar información, porque si no te dejas tomar información, ya de por sí no le sirve al usuario. ¿Sí? Entonces, es independiente. Lo tomo de diferentes sistemas. Tengo cientos de sistemas en Minera Las Bambas y trabajo sobre el 10% de ellos. Así que el camino que tengo que recorrer es muy grande. Muy grande. Hay una pregunta vinculada a los próximos pasos, que si bien lo mencionaste, de repente, puntualmente, ¿cuáles son los próximos pasos, digamos, dentro de esta visión de futuro? Y, digamos, el proyecto de mayor impacto que has tenido, creo que no sé si fue el primero como impacto real, el primero fue seguramente el más importante, pero en términos de medición, porque hay métrica para todo, como tú lo mencionaste, incluso para métrica para medir el resultado de esta, digamos, analítica de data, ¿no? Esas son las últimas preguntas. La pregunta, Roberto, sería cuál el impacto que tuve en ese proyecto. Claro, digamos, ¿cuál fue, cómo es la métrica o medición, digamos, de todo, digamos, y seguramente está dispersa en varios tipos de resultados, seguramente, pero hay una métrica con que se mide el impacto de toda esta analítica de data, de toda esta transformación que ha tenido Las Bambas en estos los últimos años, y cuál ha sido el proyecto de mayor impacto en todo caso. Sí, bueno, a ver, sí hay una métrica que la definimos nosotros básicamente. Yo en uno de los últimos slides, le expliqué un pequeño proceso y uno de los puntos estaba la identificación de beneficios. Yo tuve que trabajar en los beneficios porque si no tenía tantos proyectos que no sabía qué impacto tenía en cada uno, hasta que no tenía una reunión muy avanzada, ya estaba avanzado el proyecto. Entonces yo necesitaba el beneficio de ese proyecto. Hoy por hoy los proyectos que más beneficios me traen son el proyecto de optimización en el proceso de voladura. Tengo proyectos, hay un dashboard enorme que toma decisiones la mina todos los días, que se nutre de información de diferentes lugares, que lo tienen en una sala y toman decisiones todos los días. Y ese fue uno de los primeros proyectos que hice. Pero raramente el primer proyecto que hice fracasé. No tengo problema en decirlo porque no me fue como yo creí que me iba a ir. Y por eso le estoy haciendo esta presentación. No me fui como me quería que me vaya porque agarré un proyecto enorme. Enorme, con variables que yo desconocía si le vas a obtener. Y optimizar en ese caso era el consumo de combustible, que para mí del lado de tecnología era, bueno, sí, dame los datos y lo hago. No, fracasé, señores. No me salió como yo quería. ¿Sí? Entonces, yo les hago esta presentación porque mi idea es que transmitir mi experiencia para que no les pase lo que me pasó a mí, ¿no? La industria minera tiene datos al por mayor y variables que impactan más y otras menos. Si te tomas las que impactan menos, tu proyecto fracasa. Y eso me pasó a mí. Entonces, el proyecto que mejor me fue el tercero, cuando hice un dashboard enorme de toda la operación en donde tomaban decisiones los gerentes. Ese fue el principal proyecto. Y hoy, el proceso de optimización de la voladura. ¿Bien? Esos son los proyectos que mejor me fue. Perfecto, gracias. Finalmente, una pregunta, creo que final, y tal vez un mensaje que quieras dar a nuestros jóvenes profesionales. La pregunta es, ¿cuál es el perfil, digamos, de profesional que necesitan para administrar y gestionar procesos de analítica avanzada? Y seguramente la pregunta también cae, y no sé si es muy atrevido preguntar cuál sería el perfil, digamos, de un ingeniero de minas. Bajo, evidentemente, todo este desarrollo de tecnología, de Big Data, análisis de data, inteligencia artificial, automatización,
etc. Todo lo que ya está, digamos, en proceso. Bueno, ahí estaba escuchando las personas que se presentaban y muchos son estudiantes o ingenieros de mina, ¿sí? Ellos están en la parte de la operación, van a estar en la parte de operación. Si me permiten recomendarles algo, esto no es algo que tenga que conocer un ingeniero de minas en detalle, pero sí tiene que conocer perfectamente el potencial. La minería se basa prácticamente en mandos medios, utilizando gente muy técnica. El ingeniero de minas no es un mando medio, ¿sí? Es una persona que aspira mucho más y tiene un conocimiento muy acabado de la operación. Tiene que conocer cómo las tecnologías potencian su trabajo, sin necesidad de saber cómo lo hacen. ¿Bien? Esa es mi recomendación. Distinto si estamos hablando de un ingeniero en sistemas, ¿no? Que se quiere especializar en algo así. Es otro cantar. Pero un ingeniero de minas, mi visión, tiene que conocer el potencial que le da la tecnología para hacer el cambio en su trabajo y no así el detalle de cómo lo hace. Entraría en un lugar en el cual le sería inviable ir para dos ramas distintas, ¿no? Que los hay. Esta geóloga se fue para el otro lado y tiene un gran conocimiento de tecnología, pero de nuevo, no en un detalle, en un detalle ínfimo, sino sabe el potencial y lo usa. En mute. Agradecemos a Pablo Martorell por la excelente presentación y compartir con nosotros, digamos, toda esta expertise, esta experiencia aplicada a las bambas. Así que nuevamente reiteramos agradecimiento a Pablo y también a nuestros líderes estudiantiles. Los invitamos a todos ustedes a seguir nuestros canales de información para enterarse de las actividades y programas del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, que tiene para sus asociados y público en general. Finalmente, los invitamos a ver nuestra proyección de video de Alexandra Carrillo. Ya mencionamos lo que viene a ser la UNSA de Plata. Alexandra Carrillo es egresada de Ingeniería Ambiental de la UNSA, que resultó ganadora como protagonista de bienvenida del mes de mayo y pasa pues a concursar con el concurso anual de la UNSA de Oro. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes, especialmente a Pablo, y muy buenas noches. Muy amables. Sin duda alguna, los desafíos que enfrenta la industria minera para ser eficientemente sostenible están en reducir impactos ambientales y reducir costos en sus operaciones. Vivimos en un mundo globalizado, donde la innovación rompe esquemas. Actualmente se están desarrollando soluciones tecnológicas capaces de responder a los desafíos latentes en minería. Si nos preguntamos cuál es la posición de la industria minera ante las soluciones que ofrece el mercado innovador, hoy podemos afirmar que muestran el compromiso e interés por conectar con la innovación y hacerla realidad en sus procesos. Gracias a PeruMinHub, un espacio que fomenta la conexión entre innovadores e industria minera, se está logrando introducir nuevas tecnologías en sus operaciones. Tal es el caso para relaves, molinos y tratamiento de aguas. No cabe duda que la realidad virtual es un hecho en minería. Gracias a la aplicación de Virtual Inspection en Minlining, se podrá realizar una inspección virtual 3D sobre los revestimientos en molinos. Ello permitirá ser una herramienta capaz de reducir costos, tiempo y contaminación. Por otro lado, aumentará seguridad, dejando atrás las herramientas manuales de inspección. Del mismo modo, la tecnología de EKS, de Weathering Technology, aplicado en el desaguado de relaves mineros, es una solución económicamente y ambientalmente sostenible. Esta tecnología involucra cero aditivos, debido a que se basa de las fuerzas de electroósmosis y electroforesis en un campo eléctrico uniforme con electrodos, logrando liberar agua del relave y que sin tratamiento alguno puede ser reusada. Finalmente, se suma la tecnología de sistema de tratamiento no convencional de aguas contaminadas con presencia de metales pesados. Se basa en uso de filtros de zeolitas y alúmina activada. Algunas de sus ventajas son la reutilización del medio filtrante, promueve la economía circular, presenta un bajo consumo de energía y reduce costos de operación, contribuyendo así los objetivos de desarrollo sostenible número 3 y número 6,
Gracias a la aplicación de estas propuestas innovadoras, se podrá superar los desafíos de la industria minera hacia un sector sostenible. Y son las mismas empresas quienes participan de esta iniciativa de Perú Mining Hub.